Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto, como siempre, prevenidos al bate acá en Venezolana de Televisión, preparando todo lo que ha sido las actividades de las últimas horas. Una semana importantísima de este 29 de julio, marca justamente la mitad de semana y es un miércoles para la producción. Por ello, de inmediato nos vamos a trasladar al punto inicial con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Consigo un cafecito aquí, ¿oíste? Cafecito aquí. Café con jengibre. Buenas tardes, pues. Aquí nos agarraron en pleno acomodo de la jornada de trabajo. Aquí está Silvia, Silita. Saludo de Silita, por favor. Saludos hoy, con este tiempo de lluvia y trabajando. Tiempo de lluvia. Tiempo de lluvia, sí. Ha estado lloviendo en la mañana, el mediodía. Está pasando una onda tropical, me dice Inamet y el ministro Reverol. La lluvia. La lluvia. En estos días pasó una tormenta tropical que se iba a transformar en huracán Gonzalo, pero al final no se transformó. Estamos pendientes de todo, de la lluvia, ¿no? De cuidar los barrios, las ciudades, cuidarnos en este tiempo de lluvia, los alcaldes, las alcaldesas, gobernadores, todos los institutos previniendo. Pero también la lluvia trae buenas noticias para la siembra, ¿verdad? Empieza a caer la lluviecita. Hablando de lluvia, dice presente, empieza a llover, como que estoy aquí, claro que estoy aquí, presente la lluvia. Bueno, estamos hoy miércoles 29 de julio. Saludo a toda Venezuela, a toda nuestra patria amada, trabajando, trabajando por la productividad del país. Estamos en la cuarentena, estamos en tres niveles. Estamos en el 7+7 en este momento. El 7+7 es un concepto totalmente acertado, pertinente, necesario además. 7 días de cuarentena radical, 7 días de flexibilización. Y lo hemos ido adaptando. Ahorita estamos aplicando tres niveles. En los lugares donde está el coronavirus duro allí, estamos en una batalla intensa por romper las cadenas de transmisión. Cuarentena radical. Es un mapa que engloba la región capital, Caracas, Miranda, la región occidental, Zulia, Cumaná, Bolívar, ¿no? Tenemos un segundo nivel que es flexibilización parcial. Varios estados también que tienen varios sectores flexibilizados. Eso sí, todo el mundo cuidándose con el tapabocas, haciendo el aseo de las manos, la distancia de 2 metros, 3 metros, guardando las distancias, protegiéndose. Sobre todo protegiéndose en el hogar. Es muy importante. Protegiéndose en el hogar, protegiéndose en la comunidad. Igualmente, aquí llegó el café. A este café le echamos jengibre. Café especial con jengibre. Sirve para todo. El jengibre es bueno para todo. Búsquelo por ahí por internet para que usted vea jengibre. Para que usted vea todas las cualidades que tiene para mantener la salud, para rejuvenecerlo a uno. Uno se rejuvenece, mire. Rejuvenecido. Bueno, tiene mil cosas para prevenir enfermedades. El jengibre, buenísimo para todo. Y el cafecito, pues, de la tarde, con jengibre. Así que viene el café, que es bueno para todo, con el jengibre, que es bueno para todo. Correcto. Entonces, y el nivel 3 es la flexibilización amplia. Sigo visualizando. ¿Cuándo llegará el momento, no sé si ahora en agosto, en que ya sea perfecta la línea del 7+7? 7 días de cuarentena radical más 7 días de flexibilización pareja en todo el país. Yo tengo la vista puesta en eso, en eso. Y mientras tanto tomando decisiones, medidas, muy importantes para proteger la salud y para proteger la economía. Entre cuarentena y producción,
entre coronavirus y producción, podría decir yo, entre la lucha contra el coronavirus y la pandemia y la producción, no debe haber contradicción. Podemos hacerlo, eso sí, asegurando todo, ¿no? Hace una semana lanzamos por todo lo alto, comenzamos la reactivación por todo lo alto de la gran misión Agro-Venezuela. Y le dije al ministro Castro Soteldo, le dije al ministro Leal Tellería, le dije a la vicepresidenta ejecutiva, le dije al vicepresidente de Economía Tárez, vamos a empeñarnos, oído, vamos a empeñarnos con todas nuestras fuerzas para que Venezuela definitivamente arranque un proceso elevado de producción de todos sus alimentos, todos los alimentos en Venezuela, todo, el arroz, los granos, la carne, la leche, las hortalizas, las frutas, las verduras, el maíz, todo. Sembrando patria, en eso estamos ahorita, sembrando patria. Vámonos directo al estado de Aragua. ¿Cómo está la lluvia por allá? En el sector La Placera, allá está, en la unidad de producción agrícola Cacique Yare, allá en el estado de Aragua. En la unidad de producción agrícola El Rosario, también va a estar conectada ahora con nosotros. Allá está Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular, junto a Leal Tellería, ministro de Alimentación, junto a nuestro querido gobernador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, y junto al general de división Douglas Ballesteros, presidente de Agrofan, la empresa productiva del campo perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allá está en el municipio Girardot, parroquia Madre María de San José. Madre María, estamos bendecidos, estamos benditos. En el plan de siembra para la multiplicación de la semilla nacional. Venezuela produce su semilla. Es uno de los objetivos fundamentales para poder soñar con los ojos abiertos, con los pies en la tierra, tener una Venezuela productiva plena y ampliamente. Adelante, ministro. Saludos, hermano presidente, desde acá, desde el corazón de los valles de Aragua. En la unidad de producción socialista Cacique Yare, que administra la empresa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Agrofan. En un lote de producción de semilla que nos permite recoger tres vértices de la gran misión Agro-Venezuela que usted ha venido impulsando y que de manera progresiva hemos ido articulando. En este predio que ahora estamos viendo con la maquinaria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestros técnicos, nuestros ingenieros, con nuestro hermano Marcos Torres, nuestro hermano Douglas Ballesteros, se están sembrando las semillas, semilla venezolana, con talento venezolano, para maíz blanco, semilla de maíz blanco y Meca 2020. Y este es el último paño, compañero presidente, de todo este predio, donde estamos sembrando 140 hectáreas de maíz blanco, de semilla de maíz blanco y Meca 2020. Esas 140 hectáreas tienen un rendimiento bien interesante, alrededor de 3.500 kilos por hectárea, lo que nos da un neto al final de la cosecha de 343.000 kilos de semilla. Esas semillas se empaquetan en saquitos de 20 kilos, y esos saquitos de 20 kilos nos van a dar para sembrar en el próximo siglo 17.150 hectáreas. Es decir, esas 17.150 hectáreas nos van a generar 68.600.000 kilos de harina precocida. Es decir, casi 90 millones de kilos de maíz, maíz para consumo. Nosotros vamos a estar conversando hoy con el compañero Douglas Ballesteros, con los compañeros de Seminaca
con el hermano Marcos Torres un poco para ir explicando este vértice. ¿Qué vértices se conjugan aquí, compañero presidente? El vértice, en primer lugar, de la investigación y el desarrollo. Es una semilla que ya su rendimiento como tal en campo para hacer semilla es alto. Y el rendimiento en campo para producir maíz de consumo está por encima de los 5.000 kilos, donde el promedio nacional está alrededor de 4.000 kilos aproximadamente. Y, por otro lado, estamos también fortaleciendo el vértice de la territorialidad. De acuerdo a la ley, yo no sé si los muchachos me permiten cambiar el micrófono, ¿verdad? De acuerdo a la ley de planificación y ordenamiento territorial, nosotros hemos colocado en el marco de la gran misión AgroVenezuela, hemos colocado las áreas de régimen especial para la producción agrícola. Y esas áreas son precisamente estas. Esta donde se produce la semilla, las tierras donde se produce la genética, las tierras donde hay alguna actividad pecuaria que de alguna manera tenga interés estratégico, como es el caso de las granjas avícolas, donde están las abuelas, las gallinas abuelas, que son las que paren, o las que ponen los huevitos fértiles para las gallinas ponedoras. De esa manera, esas áreas son áreas donde hay que tener un control de seguridad bastante extremo, bastante severo, tanto de bioseguridad como del área física. De esta forma, nuestra Fuerza Armada, que está aquí presente, nuestra Fuerza Armada con nuestro comandante de SODI, que está allá recién instalado. ¿Cuál de los micrófonos me dicen los muchachos? Este mismo. Este lo quito. Vamos a quitarlo. Ajá, aquí me dicen que use este micrófono. Bueno, este micrófono se lo damos aquí a Ballesteros. Nuestra Fuerza Armada, el general Celestino, que acaba de recibir el comando de la SODI, nuestros muchachos de Agropatria, los del Centro de Investigaciones, nuestro gobernador, el alcalde del municipio, Pedro, que está por allí también, Pedro Bastida, que está por allí, y por supuesto, compañero Douglas Ballesteros, presidente de la empresa Agrofan. Así que, presidente, vértice de la territorialidad, este espacio que está acá, lo hemos designado una AREPAC, Área de Régimen Especial para la Producción Agrícola. Y eso coincide en la planificación estratégica con el territorio, con lo que está previsto en la Ley de Planificación y Ordenamiento Territorial. Investigación y desarrollo. Aquí están los científicos, los técnicos de la empresa aliada con Agrofan para la producción de esta semilla. Que yo quisiera que el compañero Douglas Ballesteros nos pudiera un poco señalar, Douglas, cuánta superficie Agrofan tiene dispuesta para la producción de semilla de maíz blanco, que es muy importante, porque es el maíz para la producción de la arepa. Así que, Douglas, por favor, ¿en qué predios y cuánta superficie Agrofan va a aportar para el plan semilla? Chávez Vive, buenas tardes, mi comandante en jefe. Bueno, desde esta trinchera de lucha, un saludo revolucionario, mi comandante en jefe, y decirle que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unido con nuestro pueblo, tiene en su plan estratégico el desarrollo y la multiplicación de la semilla nacional. En este predio, Gran Cacique Yares, estamos dispuestos o disponibles 140 hectáreas de semilla de maíz blanco, 100 hectáreas para la multiplicación de la soya, una variedad de extranjera, pero queremos probar su rendimiento aquí en estas tierras, y 100 hectáreas para sorgo forrajero. Con esto y con lo que tenemos sembrado actualmente en el estado Portuguesa, en dos unidades de producción, llegamos a sembrar 640 hectáreas. Estimamos más o menos entre las tres unidades de producción una multiplicación para sembrar 70.000 hectáreas en el próximo ciclo de invierno, mi comandante en jefe. Bueno, gracias, Douglas. Allí hay una aproximación, presidente, del aporte que nuestra Fuerza Armada hace a la misión AgroVenezuela en una conjunción perfecta cívico-militar, que no solo es el resguardo de los espacios, sino también el área productiva, en alianzas estratégicas y aprovechando los espacios destinados para el buen uso de la tierra. Y en el caso de Aragua,
el corazón de los Valles de Aragua, es quizá uno de los suelos de más alta calidad que existen en el país. Entonces yo quisiera que el hermano Marcos Torres nos pudiera hablar un poco de esa potencialidad que tiene Aragua, no solo en la producción de semillas, Marcos, sino también en otros rubros que la gente no cree que se están desarrollando en Aragua. Saludos, mi comandante, desde los Valles de Aragua, la Aragua potencia productiva. Y como usted puede ver al fondo, bueno, tremendo paisaje, la capacidad productiva, la tierra aragüeña, la capacidad genética que tiene el Estado de Aragua. Aquí en el Estado de Aragua está el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, recordemos allá, en los valles de Tucutunemo, también se han hecho pruebas para el trigo. Hay una gran capacidad y fortaleza acá desde la placera de esta unidad de producción Cacique Yare, nada más y nada menos que 140 hectáreas para sembrar, bueno, para producir semilla de maíz blanco, 100 hectáreas para sorgo, 100 hectáreas, bueno, que nos van a permitir seguir fortaleciendo la seguridad y soberanía agroalimentaria de nuestro país. También tengo que destacar que en Loma Brisa, en el municipio Rivas, tenemos el centro de genética más grande de Latinoamérica de caprino, una extraordinaria instalación, bueno, que se está conformando aquí en el estado de Aragua. Lo que se produce en la colonia Tobar, en el municipio Tobar, que va mucho a Miranda, al distrito capital, y que hay una fortaleza, bueno, en fruta, hortaliza, una capacidad y una fortaleza de producción, todo lo que es la caña de azúcar, que se viene levantando año tras año y que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo de esa derecha fascista, terrorista, criminal, guaidoísta, aquí está un pueblo entregado y comprometido de la mano, en este caso, en esta unidad de producción, con nuestra querida y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales a usted, con el moral de nuestro gigante, de nuestro amado, de nuestro eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, gracias, compañero Marcos Torres. Bueno, presidente, después de estas intervenciones, tanto del general Ballesteros como el gobernador Marcos Torres, le pasamos el pase para allá, para el Palacio de Gobierno, para la sede de gobierno, para alguna inquietud que usted quiera compartir con nosotros. Adelante, presidente. Bueno, excelente. Intervenciones bien puntuales, todas concretas. Nosotros tenemos que ir a lo concreto, a la producción. ¿Cuántas hectáreas de producción de semillas? ¿Cuántas hectáreas de producción de maíz, de soya, de arroz? Porque es el alimento del pueblo. Venezuela tiene la tierra, el agua, el clima, y ya tiene los hierros, la capacidad, el financiamiento. Y tenemos la gran misión Agrovenezuela viva, reactivada, reanimada, la gran misión Agrovenezuela. Muy importante todo esto. Aquí está lo que decía Sembrando Patria, mejor conocido como Castro Soteldo. Bueno, decía ahí, estamos aplicando varios vértices de la gran misión Agrovenezuela, varios vértices que se cruzan. La investigación y la formación para el desarrollo, investigación científica. La territorialidad, la producción y la soberanía de semilla. ¿No? Faltaría el tema del vértice del financiamiento. Pusimos al petro como la criptomoneda centro de la nueva etapa de la gran misión Agrovenezuela para el financiamiento de toda la actividad de desarrollo agroproductiva, producción vegetal, producción animal, agroindustria. ¿Cómo va eso? Los pasos que estamos dando, estamos preparando, bueno, algo importante para aplicarlo, más que para anunciarlo, para empezarlo a aplicar. ¿No? ¿Qué podemos decir de esos pasos importantes que estamos dando, Castro Soteldo? ¿Qué podemos decir de esa criptomoneda, del petro, del financiamiento, del movimiento financiero, para que los productores tengan la platica que hace falta para producir, Castro Soteldo? Concreto. Bueno, gracias, presidente. Precisamente yo creo que Márquez le pasó el dato ahí correcto, porque la empresa que está trabajando en alianza con nosotros, hay una deuda con ellos. Y acabamos, antes de iniciar el programa, de hacer un acercamiento para pagar esa deuda en petros. Y ya ellos están sentados allí en una mesa de trabajo.
detrás de las cámaras con el presidente de Agropatria. Y el presidente de Agropatria le va a recibir esos petros para venderle insumos. Insumos agroquímicos y insumos biológicos. Lo que quiere decir que ya el circuito agroalimentario del petro viene cogiendo forma. Y con esos insumos, con esos recursitos que Agropatria consigue para sostener la empresa y seguir avanzando en su crecimiento, nosotros salimos a la compra de materia prima que requerimos, que se produce en el país, para elaborar nuestros biológicos, nuestros agroinsumos, y de esa manera poder atender, compañero presidente, a los productores y, en este caso muy especial, a los semilleristas, que nos comentaba uno de los muchachos de allá de la empresa, que este año de verdad fueron bien atendidos por no solo Agropatria, sino por Agrosur también y por el gobierno nacional. Adelante, presidente. Correcto, vamos a hacer una buena jornada única y exclusivamente, una ronda de negocios para todo el tema de pago de deuda y para todo el tema de financiamiento productivo con el Agropetro. Agropetro, le dije, de la gran misión Agrovenezuela, 6 horas de la tarde, 6:07 de la tarde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde Aragua, desde la Placera, desde Venezuela, del norte de Sudamérica para el mundo. Aquí estamos, 6:08, acaba de cambiar el reloj. Precisamente 6:08 de esta tarde de miércoles productivo con la gran misión Agrovenezuela, que ha sido reanimada, revivida, resucitada, relanzada para bien de nuestro pueblo. Vámonos directo al Guárico, ahí mismo cerca del Guárico, en Altagracia de Orituco, bellísima Altagracia de Orituco, bellísima. Saludo a los gracitanos, así los llaman, ¿verdad? A los gracitanos allá en Altagracia Orituco, qué bella, en la zona industrial de Altagracia Orituco, allí mismo en la parroquia Altagracia Orituco. Allá está nuestro gobernador, este joven líder, José Vázquez. Tenemos líderes de primer nivel en todos los estados del país, trabajando para nuestro pueblo. Allá se encuentra con Tania Sierra, otra lideresa, alcaldesa del municipio Monaga, ¿no? Tenemos líderes a todo nivel, con calidad humana, calidad revolucionaria, calidad política y muy trabajadores. Se encuentra precisamente para que inauguremos en vivo y directo, vía satélite, para toda Venezuela y el mundo, la planta procesadora de alimentos balanceados para animales de Altagracia de Orituco. Allá está Sorocaima Córdoba, gerente de la planta, Sergio González, trabajador de la planta, y el general de división Carlos Serrano Duque, comandante de la SODI Guárico. Corazón de Venezuela, en el llano, en el mero centro del llano venezolano, en Guárico. Adelante, gobernador. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde Altagracia de Orituco, acá la Altagracia del llano venezolano, en el municipio Monaga. Hoy, como usted lo ha dicho, en esta jornada productiva, buenas nuevas para el estado Guárico, buenas nuevas para Venezuela, en especial, presidente, en la inauguración de la planta procesadora de alimentos balanceados aquí en este municipio, en esta ciudad, para nuestro estado. Es una planta, presidente, que usted hace unos meses nos entregó para la culminación. Tenía por diversos motivos muchos años paralizada. Hoy, en una alianza estratégica con el sector privado, la hemos puesto nosotros en funcionamiento, inaugurada, nueva, nunca había funcionado. Queremos agradecerle a usted por esa confianza. Esta planta de procesamiento tiene una capacidad de producir cerca de 1.000 toneladas de alimentos al mes, con un almacenamiento de más de 1.280 toneladas. Es una planta que se ha hecho todo el montaje, todo el ensamblaje, y ha sido un esfuerzo en conjunto con los productores, con los trabajadores, nuevos empleos y en la integración de un solo equipo
en la Unión Cívico-Militar. Aquí está nuestro jefe de SODI, general de división, Carlos Serrano Duque. Asimismo, nuestra alcaldesa, Tania Sierra. Nuestro empresario en la alianza privada, Sorocoiba Córdoba. Que en conjunto con todo el equipo hemos puesto en funcionamiento e inaugurado esta planta para los guariqueños y para toda Venezuela. Yo quiero, presidente, que uno de los trabajadores de Sorocaima. Bueno, presidente, un saludo aquí desde la tierra de nuestra beata Madre Candelaria. Aquí inaugurando hoy la planta ABA Altagracia de Rituco. Gracias a nuestro gobernador José Vázquez. Hoy sí se pudo, el gobernador, de producir. Aquí estamos, gobernador, produciendo por usted y por el pueblo. Gracias, Sorocaima. Bueno, presidente, también decirle que esta planta, en la inauguración del día de hoy, con todo su procesamiento, estamos nosotros aperturando nuevas fuentes de empleo. Son más de 30 familias al cual sus trabajadores, trabajadoras, han asumido este compromiso. Yo quiero que uno de los productores, presidente, el señor Sergio González, ingeniero, que ha establecido todo el ensamblaje y montaje de esta planta, también nos haga un comentario importante para Venezuela. Sergio. Señor presidente, desde aquí, desde la plaza, la planta de alimentos balanceados, Altagracia, le damos una explicación lo más breve posible sobre la funcionabilidad de esta planta. Esta es una planta que en una primera etapa tiene un sistema de almacenamiento para un segundo proceso de molienda, mezclado y almacenado de producto final de buena calidad para los productores de la región y de Venezuela. Bueno, presidente, como decía Sergio, este producto que estamos viendo aquí hoy, que está saliendo, producto de alimentos balanceados, es decir, para todo el componente de la producción pecuaria, tiene como originalidad que es necesario sembrar lo que decimos nosotros, la materia prima. Materia prima que dentro de uno de los componentes es el maíz, la soya, entre otros. Hemos acordado en esta primera fase de inversión con la Alianza Estratégica un plan de financiamiento para nuestros productores y productoras. Y hemos arrancado que esta planta está financiando más de 2.000 hectáreas para maíz amarillo, que serviría como materia prima necesaria en el componente de la producción. También, presidente, es muy importante decirle, estamos trabajando en 21 nuevas plantas entre el sector público y el sector privado. En los próximos meses vamos a ver cómo vamos a inaugurar plantas de leche, plantas de harinas, plantas de aceite, plantas de alimentos balanceados, entre otras. Es un proceso de encadenamiento productivo bajo un proyecto al cual usted nos ha encomendado. La siembra, el procesamiento y la distribución de alimentos. Producir es vencer, y al trabajo nada ni nadie le gana. Gracias, presidente, por la confianza. Gracias a todo su equipo. Nosotros venceremos. Adelante. Producir es vencer, muy bien. Lo llena de ánimo, de energía positiva, de buena vibra para la vida, para la producción. Nuestro gobernador José Vázquez, este joven líder en el llano venezolano, se faja todos los días en la producción, en el trabajo diario, en la lucha, ¿no? Uno se siente motivado, de verdad, de tener líderes y lideresas de este nivel extraordinario de calidad, de trabajo, de honestidad, de capacidad. Siempre lo tengo que decir, ¿no? Venezuela tiene un liderazgo forjado en el espíritu bolivariano, forjado por nuestro comandante Chávez. Todo este liderazgo lo formó Hugo Rafael Chávez Frías, que estuvo de cumpleaños ayer. ¿Quién lo formó? El comandante Chávez, que sabía de liderazgo, pero bastante, el más grande líder que hemos tenido, ¿no? Desde la época de Bolívar, de Zamora hasta ahorita, sin lugar a dudas. Más grande gobernante que hemos tenido y que tendremos en 200 años, Hugo Chávez Frías. ¿Ah? Nos vamos a Cayacoba. Más grande líder y gobernante. Y él nos forjó y nos formó a todos. Y aquí vamos en la batalla. Y esta batalla productiva es bonita, porque se trata de la producción de la economía real. Es la economía real que hay que desarrollar. Esa es la tesis
que defendimos en aquel evento internacional con los presidentes, primeros ministros del ALBA. Es la tesis que defendimos en el encuentro mundial con 120 presidentes del Movimiento de Países No Alineados hace como 2 meses. Si la pandemia deja algo es que debemos concentrarnos en la economía real, en la que produce los alimentos. Concentrarnos e ir ganando un paso hoy, otro paso mañana, otro paso después. Que es difícil, que no es fácil. Como dicen en Cuba, ¿no? Que dicen así, no es fácil. No es fácil recuperar, animar, expandir, tener las semillas, tener trabajados los suelos, tener los trabajadores, tener las maquinarias y producir y luego distribuir. Bueno, nosotros tenemos ya un magíster, pues, varios cursos de preparación y en 20 años el mayor nivel fue la Gran Misión Agrovenezuela, por eso la retomé con fuerza, con conciencia. Es una rectificación que hice, porque habíamos dejado los vértices de la Gran Misión Agrovenezuela por allí, perdidos en el camino. Y yo tomé la decisión de rectificar ese error y lanzarnos con todo a un proceso perfeccionado de relanzamiento de la Gran Misión Agrovenezuela, y lo digo hoy, aquí frente a Venezuela. Fue un error que cometimos, pero no dejamos de trabajar. Así que retomamos la Gran Misión Agrovenezuela en mejores condiciones para hacer la realidad como la soñó el comandante Chávez. Si uno ve que hay un error, si uno ve que hay una debilidad, si uno ve que hay un problema, uno tiene que estar consciente, crudo, pisar la tierra, trabajar mucho y para adelante. La crítica, bienvenida. La autocrítica es un método diario, práctico, Cilia. La autocrítica, ser autocrítico de las debilidades, de los problemas, de los errores. ¿Pero para qué es la crítica y la autocrítica? Para autodestruirnos, para desmoralizarnos, para destruir la revolución, para dividirnos, para etiquetar, estigmatizar a algún compañero, a algunos compañeros, ya estigmatizarlo y destruirlo. No, la crítica y la autocrítica es un método pedagógico para echar pa'lante, para mejorar las cosas, para fortalecer la revolución, para unirnos más, para darle resultados al pueblo y solucionar sus problemas. Para eso es el método de la crítica y la autocrítica. Y valga aquí en la Gran Misión Agrovenezuela, valga, lo hago valer. Porque escuché, leí documentos y dije, tienen razón, vale. ¿Dónde está la Gran Misión Agrovenezuela? Que es el eje articulador. Vamos a retomarla, lo hemos hecho y vamos, bueno, cabalgando. Estaba diciendo, los tres niveles, aquí está el nivel número uno. Si te lo puedo mostrar por cámara, el nivel número uno, Cilia. Zulia, Táchira, Bolívar, La Guaira, Distrito Capital y el Estado Sucre. Queda claro aquí, ¿verdad? Correcto. Aquí está el mapa número uno. Cuarentena radical. Nos tocó los que están en rojo. ¿Por qué? Nos tocó porque el nivel de multiplicación y de contagio ha sido creciente. Creciente. Y tenemos que cortarla. Y la única cura que hay para cortar el contagio es cuarentena. Yo sueño en el momento que tengamos parejito todo el país, 7 más 7. Nos metamos 7 días de cuarentena radical y luego 7 días de buena flexibilización. Y todo el mundo cuidándose en la parroquia, en la comunidad, en el carrito por puesto, en el autobús, en el supermercado, en el abasto, en la farmacia, todo el mundo cuidándose. Segundo nivel, ¿verdad? Escalona. No me engaña. Segundo nivel, flexibilización parcial. Aquí está en azul. En azul, flexibilización parcial. Anzuategui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, Carabobo, Monagas y Mérida. Flexibilización parcial. Aquí están
Bueno, con la cuarentena, pudiéramos decir cuarentena se mantiene parcial y hay flexibilización del sector construcción, ferretería, industria, materias primas y química, transporte, agencias bancarias. En este nivel parcial están las agencias bancarias. Ahí usted entra a la agencia bancaria cuidándose, los cajeros, todos los trabajadores cuidándose, peluquería, talleres mecánicos, autopartes, la gente se alegra porque sale a arreglar su moto, su carrito, su cosa, ¿verdad? Consultores médicos, odontológicos y veterinarios, ¿no? Industria textil, calzado, servicios personalizados. Además de, bueno, todo lo que todo el mundo sabe que ha funcionado y debe seguir funcionando, todo lo que tiene que ver con alimentación y salud. Y nivel 3, flexibilización general, yo la he llamado flexibilización amplia. Aquí está, miren, impresionante. Portuguesa, Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Macuro, Trujillo, Cojedes y la mayoría de los municipios de Apure, menos los dos municipios fronterizos con Colombia. Aquí está el mapa. ¿En qué color es este, Cecilia? Un anaranjado tirando a amarillento. Aquí está el mapa del nivel flexibilización amplia, color mostaza. Igualmente, bueno, ahí está, es amplio, varios sectores. Aquí están los tres niveles. Lo ideal es que lleguemos al punto, si nos cuidamos todos, vamos a llegar a ese punto, del 7 más 7. Inclusive, pudiéramos ensayar nuevas fórmulas para favorecer la flexibilización de la vida económica y social de manera segura, garantizada. Mientras se encuentra tratamientos, porque estamos nosotros con nuestros científicos detrás de los tratamientos, como dijo la vicepresidenta ejecutiva ayer, estamos experimentando a nivel clínico unos tratamientos que están empezando a dar resultados muy importantes con los pacientes en estado grave. Bueno, estamos en eso, en coordinación con China, con Turquía, con Rusia, con Cuba, bueno, con lo más avanzado en la medicina en el mundo, con la India. Hemos traído tratamientos de primer nivel mundial. Eso sí, no puedo decir cómo, pero lo hemos traído. Porque el imperio norteamericano y la derecha fascista esta persigue las medicinas que vienen para tratamiento del COVID en Venezuela. Las persiguen. Todo lo demás es mentira lo que ellos dicen. Persiguen y nosotros, haciendo de tripas corazón, traemos esos medicamentos. Así que fíjense, vamos a seguir hoy miércoles precisamente de economía productiva. Miércoles de la gran misión AgroVenezuela. Vámonos directo a Yaracuy. Yaracuy, cuy, cuy. Damos un saludo al gobernador León Heredia, que está en proceso de recuperación. Allá estamos precisamente en el municipio Peña. Allá está Juan Parada. Ah, Silvia, Juan Parada. Tiene nombre de, bueno, de charro, de cantante, ¿verdad? De ranchera. Juan Parada, con Amílcar Navas, presidente de la empresa socialista Porcinos del Alba, con el productor agropecuario Eduardo Garrido, porque ellos están haciendo inspección a la unidad productiva pecuaria Inversiones Eje, para que ustedes vean el milagro productivo que estamos produciendo, valga la redundancia, a nivel de la proteína animal, dedicados a la producción de la proteína animal de nuestro pueblo. Adelante, Juan Parada. Saludos, presidente, desde el municipio Peña del estado Yaracuy. Nos encontramos en la granja porcina Inversiones Eje, dándole cumplimiento a una de las tareas estratégicas que usted nos ha ordenado: producir, producir y producir para el pueblo de Venezuela. Me acompaña el joven Eduardo Garrido, quien es uno de los líderes que ha asumido esta tarea, y el compañero Amílcar Navas, en relación a esta unidad de producción.
Saludos, presidente. De verdad que estamos muy contentos demostrando, pues, en la segunda granja más productiva del estado de Yaracuy, en el municipio de Yaritagua, una granja que el año pasado aportó 1000 toneladas de cerdo y este año no será su excepción. Una granja que ha venido en manos de unos jóvenes de esa juventud de oro, esa juventud revolucionaria que formó el comandante Chávez, que usted, pues, le da todo el espaldarazo y que seguimos demostrando que el camino es la producción y producir y vencer. Le damos aquí el derecho de palabra al compañero Eduardo para que él mismo, pues, dé sus impresiones y dé, pues, todo el bosqueo de aporte productivo de toda su genética al pueblo de Venezuela y usted como máximo líder de esta revolución y que cuente, pues, con los productores de nuestro país que salimos adelante para seguir venciendo y seguimos en la producción de nuestro país. Así es, presidente. Bueno, nos encontramos en esta unidad productiva haciendo nuestro aporte del granito de arena para la producción del país con todo lo que es el Plan Pernil 2020. Este año la meta que tenemos estimada es de aportar 1 millón de kilos para el Plan Pernil para llevar esa proteína a la mesa de todos los venezolanos y, bueno, que es un plato típico para la fecha de, para el mes de diciembre. La empresa cuenta con 1000 hembras productivas en el sector porcino y son aproximadamente 23.000 cerdos al año que estamos produciendo acá para todo el país. Presidente Nicolás Maduro, en este mes de julio, cuando conmemoramos el nacimiento 66 del presidente Hugo Chávez, honramos su memoria como usted nos ha orientado, trabajando por la liberación nacional y desde esta trinchera produciendo para garantizar la soberanía alimentaria y para transformar nuestra economía de esa era rentista a una era productiva de la mano de nuestro pueblo, de la mano de nuestra raza y siempre de la mano de usted con lealtad y fidelidad. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Productores, del campo y la ciudad, como dice la canción, de la mano de todo el que produce. Venezuela, miren, ese es otra Venezuela, es la Venezuela productiva, es la Venezuela de verdad. No la Venezuela que muestra CNN todos los días, CNN en español todos los días. Es la Venezuela de ellos, que ellos quisieran ver. Es la Venezuela del ataque, de la destrucción permanente, del bloqueo criminal, ¿no? Esta es la Venezuela productiva, que cree. Estos son los venezolanos que creen. Nosotros tenemos que creer en Venezuela. Tenemos que hacer una gran jornada, Jorge Rodríguez. ¿Dónde está Jorge Rodríguez, Silvia? Está en la reunión con el tema de los noruegos, ¿no? Ah, sí. Se reactivó ese tema. Sí. Con el tema de los noruegos. Jorge Rodríguez está conversando, bueno, lo recibió aquí y ahora está coordinando lo que quedó pendiente del tema con los noruegos. Bueno, mi saludo a esa delegación de Noruega que estuvo en Venezuela. Y bueno, todo lo que se conversó ahí, vamos a continuar. Ya saben el compromiso nuestro con el diálogo, la democracia y la libertad. Correcto. Lo que estaba diciendo Jorge Rodríguez, ahora seguro nos reunimos en la noche para evaluar todos estos temas. Jorge, vamos a hacer una gran campaña por la Venezuela de verdad. Esa Venezuela que a veces no está tomando partido político, ideológico, ¿no? Que ni es roja, ni azul, ni verde, ni blanca. Es tricolor, es una Venezuela tricolor. Es una Venezuela que quiere trabajar, que quiere prosperar, que quiere progresar. Y nosotros tenemos que darle la mano, pero de verdad, verdad, para trabajar juntos, para llevar políticas públicas adelante, para garantizar financiamiento, insumos, recursos, apoyo institucional, legal. Aquí me han hecho un conjunto de propuestas que voy a conversarlas en estos días para prolongar lo que es las facilidades tributarias el resto del año hasta el 31 de diciembre para los productores, comerciantes, para las medidas económicas de apoyo y acompañamiento, tributarias, fiscales, etcétera, etcétera, para que usted, productor, empresario venezolano, se sienta acompañado, seguro. He estado conversando con el presidente Camacho de Fedeindustria. Tuve una conversación con él, ¿no? Entonces me llegó un documento de nuevas medidas, nuevas decisiones para proteger a la pequeña y mediana industria, para proteger al empresariado venezolano. La tengo aquí en mi escritorio y en las próximas horas vamos a hacer buenos anuncios en esa materia, ¿no? Ya aprobando cosas. Camacho cuenta con nosotros
empresarios venezolanos, cuenten con nosotros. En eso es que estamos nosotros, precisamente. Esa Venezuela positiva, en esa Venezuela trabajadora, que me gusta a mí mostrársela. Por eso son estas jornadas de trabajo. En cuarenteneado, como estoy, pero bien en cuarenteneado de verdad, cuidándome al extremo, cuidándome, pero cuidándome de verdad, cuidándonos, ¿verdad, Silvia? Para poder entregar nuestra vida y nuestro trabajo a ustedes, compatriotas, con amor, con honestidad, con sinceridad, entregar nuestra vida, que es lo único que tenemos, nuestra vida, entregársela a ustedes, para que Venezuela eche para adelante y tengamos bases sólidas de una economía propia, que camine con pies propios, que genere su riqueza, que resuelva los problemas. Lo vamos a lograr, Venezuela. Sí se puede. Vámonos directo a Portuguesa. Ya está otro gran líder, Rafael Calle. Qué buenos muchachos, Dios mío. Ah, qué buenos líderes y lideresas tenemos. Gracias, Dios mío. Esto es producto de la revolución constituyente del 2017. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le ganamos? La oposición fue toda unida en una sola tarjeta. ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdas, Silvia? ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 15 de octubre. ¿Por qué ustedes creen que me acuerdo? 15 de octubre de 2017, que ganamos 20 gobernaciones de 23. Toma nota, Jane Story. Jane Story vive en Bogotá. No se pierde una sola actividad mía. Me sigue, me escucha. Hasta aplaude cosas que yo digo. Jane Story, how are you, Jane Story? Elio Abrams está en cuarentena, metido en su casa. Elio Abrams, mi saludo a Elio. Elio, está pendiente la conversación. Ya me llegó tu mensaje, Elio Abrams, ya sabe, de acuerdo con lo que me dice. Vamos para adelante. Ahora, tomen nota. 15 de octubre, cumpleaños Silvia. Me acuerdo perfecto, perfecto, porque los días de elecciones ustedes saben que uno se pone nervioso, ¿qué se puede llamar? Así uno se pone mosca, uno está, como, no nervioso, no, los días de elecciones uno está mosca, pues, emocionado. Cierran las mesas de votación y, bueno, entonces uno a esperar, pues. Nosotros tenemos nuestros centros de cómputos, ¿verdad? Donde llegan todas las actas, las copias de las actas, en tiempo real. Si cierran una mesa en Viscocuy, allá donde vota Escalona, apenas cierre, el jefe, el testigo electoral nuestro, pasa la información y consigna el acta. Si cierra una mesa de votación en Petare, allá en el barrio José Félix Rivas, va el compañero Pedro Pérez y consigna el acta. Si cierra una mesa en Maracaibo, va Juanita Montiel y consigna su acta. La maquinaria, señoras y señores, de testigos. Nosotros en tiempo real, yo creo que una hora después que cierran las mesas en el país, ya uno sabe los números. Y después lo que queda es esperando el resultado oficial. Eso ha sido siempre, desde la primera elección que ganamos con el comandante Chávez el 6 de diciembre del año 1998. Montamos una supermaquinaria. ¿Te acuerdas, Castro Soteldo? ¿Ah? Castro Soteldo era uno de los jefes de maquinaria. Y que en paz descanse también. Omar Mesa Ramírez, que Dios lo tenga en su gloria, Omar Mesa Ramírez, gran compañero y amigo. Ya la maquinaria electoral, desde el 98 la hemos ido perfeccionando, es perfecta la maquinaria. Y está ahora, mira, aceitándose para el 6 de diciembre que viene. Como yo le decía ayer al foro de Sao Paulo, a Mónica Valente en Brasil, le decía, nosotros de 24 elecciones hemos ganado 22 por la calle del medio. 22 elecciones. Vamos a la elección 25 y tengo aquí en el corazón el pálpito que va a ser la victoria número 23. Pero le estaba contando que ese 15 de octubre de 2017 estábamos en el año constituyente, mira, remontando la cuesta. Después de 16 semanas, 4 meses de guarimba imperialista. Había llegado el gobierno de Trump y Trump ordenó violencia, derroquen a Maduro. ¿Ah? Fue la primera embestida para derrocar la patria,
para acabar con la democracia en Venezuela, para imponer un golpe de Estado fascista. Y lo derrotamos con votos derrotamos el golpe de Estado, con votos derrotamos la guarimba, que nadie se lo olvide, haga memoria, refresque memoria, compatriota. ¿Ah? Sea usted opositor, sea usted bolivariano chavista, sea usted niní, refresque la memoria. Y aquel 15 de octubre de 2017, después me dieron el reporte, que ganamos Miranda, Dios santo, le ganamos a Capriles Radós, que se la pasa por ahí hablando tonterías. Tonterías, de verdad. Lánzate, Capriles, lánzate para que tú veas cómo te damos una pela con votos. Te ganamos con votos, compadre, te vamos a ganar. Te hemos ganado la presidencia dos veces con votos. Te ganamos con Héctor Rodríguez, la gobernación de Miranda, Capriles, con votos. Lánzate, lánzate a gobernador, a lo que tú quieras, a concejal, para volverte a ganar, Capriles Radosky. Ah, sí, ¿no te parece? Ah, cuando me llega la noticia, ganamos Carabobo. Ganamos Portuguesa, Barinas, Apure, Trujillo, ¿ah? Ganamos Sucre, del Tamacuro, ganamos Bolívar, Monaga. Bueno, el país en general. La Guaira, García Carneiro, ¿ah? Es una emoción muy grande, es una emoción tremenda. Y se la ganamos a la oposición toda unida en una sola tarjeta. Todos fueron unidos. Ahí fue cuando agarraron aquello que se llama vulgarmente flequillo. Agarraron flequillo, miedecillo. Entonces ahí empezaron. Vienen las elecciones ahora de alcalde, dijimos, el 2017. El 10 de diciembre del 2017. Y cuando ganamos de 335 municipios, ganamos 307. Tomen nota. En los procesos electorales se gana y se pierde, y nosotros sabemos ganar y sabemos perder. En la elección esa del 15 de octubre perdimos Táchira. Me dijeron, perdimos Táchira. Qué dolor, dije, bueno, reconozcamos ya, inmediata. Ahí mismo llamé a la gobernadora, muy enemiga nuestra, muy opositora, y la felicité. Que perdimos Mérida, llamé al gobernador y lo felicité, ADECO. Gobernadora del Táchira, ADECA. Que perdimos Nueva Esparta, llamé al gobernador, lo felicité, ADECO. Sí, le habló con la esposa del gobernador Nueva Esparta, se hicieron amigas, se intercambiaron WhatsApp. Por un tiempo estuvieron en WhatsApp intercambiando. La esposa del gobernador de Nueva Esparta, que es buena gente, de buen trato, buena persona. Mis saludos a su señora, gobernadora de Nueva Esparta. Igualmente, Anzoátegui. Fue una sorpresa que los ADECO nos ganaran Anzoátegui. Lo llamé respetuosamente, lo saludé y después inclusive nos reunimos. Bueno, así tiene que ser la democracia. Y este líder, Rafael Calle, y nuestros gobernadores y gobernadoras son gobernadores por el voto popular. Elio Abraham, Jane Story, tú lo sabes. Aquí no hay ninguna dictadura. Aquí el que manda, gobierna, pone y quita es el pueblo de Venezuela con su voto. Solo el pueblo manda en Venezuela. Solo el pueblo salva al pueblo. Vámonos directo a Portuguesa, después de estos buenos y bonitos recuerdos que les comparto a ustedes, para que ustedes los compartan en familia. Vámonos directo a Araure, parroquia Araure, bello Araure, heroico Araure, para que ustedes vean esta planta procesadora de harina de maíz precocido, produciendo harina de maíz precocido para el pueblo. Adelante, Rafael. Saludos, presidente, desde acá del estado Portuguesa. Saludo a todo el pueblo de Venezuela, de Portuguesa, acá desde la planta de harina de maíz precocido Cali, de la empresa Miseven. Acá nos encontramos con nuestro hermano alcalde del municipio Araure, Primitivo Cedeño, que nos está acá acompañando. También nos encontramos con nuestro general de división, comandante la SOI número 33, el general González Viña. Y también nos encontramos con la
representante de la empresa, la ingeniero Janet Escalona. Esta es una planta, presidente, construida en revolución, inaugurada este año, comenzó sus labores este año. Es importante señalar que en el estado portuguesa, en este mismo momento, se están construyendo más de 6 plantas de harina precocida de calidad, como la harina Cáliz también, que es una harina de calidad. Esta es una planta que tiene una capacidad de 5.000 toneladas mensuales, aproximadamente unas 171 toneladas diarias, unas de 3 a 4 gandolas días, las cuales son distribuidas de la siguiente manera. El 60% es para nuestros combos CLAC y el 40% es para el comercio privado de nuestro estado o de nuestro país. En esta empresa conseguimos más de 160 trabajadores. Una empresa de primera que orgullece a todos los portugueseños. Pero dejemos que sea el ingeniero Janek Escalona quien nos dé detalles de lo que estamos haciendo en esta importante empresa del estado portugués. Buenas tardes, mi presidente. Un saludo revolucionario desde aquí del estado portuguesa, Araure, desde la planta Miseben. Nosotros aquí tenemos una capacidad operativa de 5.000 toneladas mensuales, una carga y un despacho de 3 a 4 despachos diarios. Presidente, agradecida con el apoyo, gracias, a pesar de que nos encontramos en un tiempo de crisis, de cuarentena, igual estamos produciendo para el pueblo. El pueblo siempre es primordial para nosotros. Bueno, allí escuchamos al ingeniero Janek Escalona, quien nos estaba dando detalles de esta extraordinaria planta recientemente inaugurada acá en nuestro estado portuguesa. Es importante señalar que en nuestro estado portuguesa se está produciendo el maíz que esta planta procesa, la harina precocida. Se produce gracias a nuestros productores, a nuestros campesinos y gracias también a esos productores, a esos campesinos, a esos hombres y mujeres trabajadores de nuestro estado que creen en nuestro país. Hoy en día tenemos una planta extraordinaria, maravillosa como esta, funcionando para ofrecerle la mejor harina al país y la mejor arepa a todos los venezolanos. Así que agradezco profundamente a todo el pueblo de Portuguesa que viene trabajando por el bienestar no solo de Portuguesa, sino del país. Agradecido también, ciudadano presidente Nicolás Maduro, por todo su apoyo, por todo su respaldo a nuestro estado y que seguiremos produciendo y seguiremos venciendo, porque producir es vencer. Adelante, presidente. Ahí está, fíjense. Tan joven, gerente, Janet Escalona, del estado portuguesa. ¿Familia tuya, Escalona? Debe ser familia Escalona, Janet Escalona, está Primitivo Cedeño. Tenemos que seguir sembrando liderazgos auténticos, que amen su pueblo, su municipio, que amen su estado, que amen a Venezuela. Vamos a unirnos todos los venezolanos en el amor y en el trabajo. Vamos a unirnos, chicos, en el amor y en el trabajo. El camino no es el golpismo, el divisionismo, los conflictos innecesarios, inútiles. El camino no es la intervención de Venezuela, las sanciones criminales, asesinas. No, el camino es el trabajo, es la unión, la democracia, la libertad, el futuro. Por eso Venezuela tiene que seguir cumpliendo su agenda productiva, cuidándonos de la pandemia, su agenda política electoral, toda la agenda de una Venezuela que a pesar de la pandemia echa para adelante, cree en el futuro, levanta la cara, pone una sonrisa y para adelante, para adelante y para adelante. ¿Ah? Vamos pues, vamos a creer en el unionismo, no al divisionismo, sí al unionismo, no al conflictivismo inútil, sí al trabajo y a la lucha. Esa es la consigna. No a la violencia y al golpismo, sí a las elecciones y a la libertad. ¿Ah? Unión, trabajo, democracia, libertad, igual socialismo del siglo XXI. El poder
constituyente originario. Vámonos directo, ahí mismo en el llano. Ahí está en la frontera. Usted para venir para acá tiene que pasar Portuguesa, Cojede. ¿Se acuerda, Cilia? Cuando estábamos por todas esas tierras, ¿no? A Cilia una vez la pusieron para el referéndum revocatorio del año 2004. Comandante Chávez me nombró padrino de Portuguesa. Yo era diputado. Y me mudé para Portuguesa. 2 meses estuve en Portuguesa. Y a Cilia la nombraron madrina de Cojede. Por ser tinaquillera. Por ser Cilia cojedeña. Llanera, llanera. La Catirrusia llanera la llaman. La Catirrusia, ¿qué te dicen? La Catira llanera. Cilita, Cilita Flores de Maduro. La Catirrusia llanera, Cilita. Y entonces nosotros, para podernos ver, yo me iba. Primitivo era alcalde del municipio Agua Blanca, que es fronterizo con Cojede. Y íbamos, y ella llegaba, Cilia, hasta el municipio, o yo me iba para Cojede, y estábamos juntos, pa, comíamos, ta, pim, pum, pa, y después cada uno a sus tareas. Por eso es que nosotros ganamos, porque trabajamos, chicos, 24 horas al día. Mientras Ramos Alú, Julio Borges y el bandido prófugo de la justicia, Guaidó, andan por allí haciéndole daño a Venezuela, nosotros lo que hacemos es trabajar, trabajar. Siempre fue lo que nos enseñó Chávez, a trabajar con buena voluntad, con buen amor, con la bendición de Dios por el futuro de todos los venezolanos y venezolanas. Vámonos para Cojede. Sector El Manantial, parroquia Tinaquillo, donde nació la Catirrusia llanera, Cilita, municipio Tinaquillo. Allá están las instalaciones de la granja integrada porcina, para que ustedes vean cómo marcha el plan porcino. Plan pernil, marcha muy bien. El plan proteína animal para el pueblo. Adelante, gobernadora. Gracias, presidente. Les saludamos desde acá, desde el sector Los Manantiales, desde el municipio bolivariano de Tinaquillo, cuna de nuestra primera combatiente. Hoy, bueno, nos permitimos compartir con toda Venezuela el esfuerzo sostenido del sector público, del sector privado, en el cumplimiento de las metas y objetivos de la agenda económica bolivariana. En este momento, bueno, el motor agroalimentario, la producción y el levante de cerdo para la satisfacción de nuestro pueblo en el plan Pernil 2020, en perfecta unión cívico-militar-policial territorial productiva. Aquí estamos trabajando, entendiendo que producir es vencer. Le voy a pasar la palabra a Edgar Martínez, quien es gerente de producción de Porcinos del Alba, para que comente brevemente el alcance de esta actividad productiva que hoy estamos visualizando a través de los medios de comunicación de la patria. Adelante. Saludos, presidente. Sí, nos encontramos aquí en el estado de Cojede, en la granja La Gonza. Nosotros aquí estamos chequeando, revisando con la empresa privada lo que es la producción de cerdo en el país, conscientes de que la única manera de vencer todo bloqueo de cualquier imperio del mundo es produciendo. Esta granja va a producir 200 toneladas de pernil para lo que va a ser el gran plan pernil 2020, 100% producción nacional. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer y estamos venciendo, comandante. Quiero darle la palabra también al compañero jefe de producción de esta granja, que como bien lo decía el compañero Edgar, va a aportar 200.000 kilos, presidente, de una meta de 5.000 toneladas, es decir, 5 millones de kilos de pernil, que desde aquí, desde el estado bolivariano de Cojedes, va a llegar a las mesas de los venezolanos y las venezolanas en el mes de diciembre. Adelante, José. Bueno, un saludo, comandante, presidente, ciudadanos, gobernadores, lo que se encuentra con nosotros acá, simplemente certificar nuestro compromiso de independencia o nada. ¿Cómo? Produciendo. Aquí nosotros estamos garantizando en este ciclo 2020 200.000, digamos, kilos, que serán lo que vamos a aportar en este 2020. Cuenten con nosotros y, bueno, hacia adelante, independencia o nada. Así es, un compromiso renovado de todos los sectores nacionales apostando a la independencia y a la soberanía alimentaria. Como usted lo ha dicho, presidente, nosotros somos de verdad. Aquí está la producción hecha realidad, hecha práctica consecuente. Aquí está la dirigencia, aquí están los productores. De su mano, con su conducción, presidente, nosotros estamos venciendo y venceremos. ¡Adelante!
Correcto. Somos de verdad. Imágenes hablan por sí solas. Ahí están los lechoncitos, pues. Los lechoncitos, bueno. Tenemos que continuar esa dinámica productiva. Ahora con la gran misión AgroVenezuela viva, activada, reactivándose. Pronto vamos a hacer, esta semana que viene, un encuentro nacional con todos los movimientos sociocampesinos, socioproductivos del campo, por la vía de videoconferencia, un gran encuentro para escuchar las propuestas y la manera como van a reintegrarse, a reconectarse, a reincorporarse a la gran misión AgroVenezuela, todos los sectores productivos, movimientos campesinos, todo. Y bueno, ir cubriendo problemas, resolviendo problemas, despejando asuntos que hay que despejar. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos que atender día a día? Si me pudieran poner las imágenes de Castro Soteldo en la placera. ¿Cuántas cosas diariamente tenemos que atender para la salud del pueblo, para la economía, para los alimentos, para los servicios públicos, para la generación de riqueza? Y Venezuela ha demostrado que sí se puede. Miren qué imagen tan hermosa ahí en la placera, ya cayendo la tarde, esta tarde linda, yo bailando con Rosalinda, 6:52 de la tarde. ¿Ah? Pero no deja de ser bella la imagen que yo tengo a mi espalda. Se parece, ¿verdad? Este es un cuadro muy hermoso, Cilia. Cuadro muy hermoso que tenemos aquí en la casa. Ahí tengo una foto con Cilia, bien bonita. Y tengo un trabajo, ese dibujo del corazón, Cilia. Ese dibujo del corazón que lo hizo mi nieta Paula cuando estaba chiquita. Ahora ya está más grande. Me hizo ese trabajo bonito y yo lo cargo aquí en mi oficina todo el tiempo. Desde la placera. Bueno, le estaba comentando a Castro Soteldo. Dos cosas, Castro Soteldo. Toma nota. El evento del Agropetro. Tenemos entonces los anuncios del Agropetro. Ya sabe, que hay que seguir trabajando, activando y bueno, hacer una ronda de negocios del Agropetro pronto. Y segundo, este encuentro que lo podemos hacer el miércoles, el jueves de la semana que viene. Una videoconferencia bien conectada. El Estado Mayor de la Gran Misión AgroVenezuela con todas las medidas de seguridad. Cuarentena. En cuarentenado, todo. Y bueno, articular propuestas, proyectos, críticas, autocríticas, soluciones. Castro Soteldo, ¿qué te parece? Vamos a darle la palabra a Castro Soteldo para ir despidiendo este programa especial de Cosechando Patria. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, un balance breve de los pases que usted puso allí en vivo, para destacar que esa granja de Yaracuy hace un año y medio aproximadamente estaba totalmente inactiva, ahí está productiva, tiene un potencial de 20.000 cerdos para lo que queda de año y el próximo semestre del año que viene. Acá en la placera estamos viendo algunas muestras de los lechoncitos que ya también se vienen produciendo acá, al igual que las cachamas que también se está produciendo en este sector. Y que en Portuguesa, presidente, hay alrededor de 3 plantas ya instaladas, como la que usted vio en ese pase, que tienen una capacidad conjunta cercana a los 20.000 toneladas mes. Que ya están activas, no son de mentira, ni son de ahí de Photoshop, ni nada de eso. Ya están ahí de verdad. Y en ese sentido, además del combate que hacemos nosotros contra el imperialismo, estamos en este momento librando una batalla, presidente. Y ahí le quería pedir apoyo al compañero Adrúbal Chávez. Una batalla contra el gusano cogollero que está atacando los plantíos de maíz en Turén y en Santa Rosalía, que usted conoce
bastante bien, como ya lo señaló, por su permanencia ya en aquella campaña heroica. Entonces, necesitamos el apoyo de la gasolina, de gasolina de aviación, porque como sabemos, Portuguesa y Guárico son los estados que siembran los cereales en mayores tensiones y requieren de la fumigación aérea para combatir algunas plagas. Y el cogollero, como consecuencia de que la lluvia va, viene y genera cambio de temperatura y brusco, el cogollero aprovecha ese maíz que está extraordinario para caerle mordisco y eso de alguna manera puede mermar el rendimiento de la producción. Así que al hermano Adrúbal Chávez le pedimos el apoyo para un poquito de combustible para la zona agrícola de Turén, la colonia agrícola de Turén, para atender allí a los equipos de fumigación que en este momento están literalmente pariendo para poder combatir el cogollero. Y ahí en Portuguesa, como también usted lo sabe, se produce el más alto volumen de maíz para el país. Así que satisfecho, los números que me daba Agrofan son interesantes. Esas 640 hectáreas de semilla pueden para el próximo año generar 90.000 hectáreas de maíz. Y esas 90.000 hectáreas de maíz, presidente, son 320 millones de kilos de harina precocida que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a proveer a nuestro pueblo. Así que agradecido, tomé nota de los dos eventos, ya vamos a hacer los primeros contactos para el Agropetro y ya yo voy a llamar a los compañeros dirigentes campesinos de todo el país para que diseñemos con el apoyo del general Márquez la videoconferencia que usted ha ordenado. Adelante, presidente. Correcto. Bueno, vamos. Buena coordinación, solución de problemas todos los días, tener la agenda de problemas a solucionar y perseverar en el trabajo, en la coordinación, sin burocracia de ningún tipo, romper cualquier estamento burocrático que exista. Tenemos que construir un gobierno, un Estado que sea ágil, eficiente, efectivo, que atienda a nuestro pueblo, que tenga su base en el pueblo. Mire, muy importante, toma nota, Castro Soteldo, Lealtellería, vicepresidenta ejecutiva, Tarek me está escuchando, toma nota, muy importante, las comunas productivas, los consejos comunales productivos. Vamos a incorporarlos de manera muy especial en esta videoconferencia de la gran misión AgroVenezuela. Los planes productivos de las comunas y consejos comunales productivos en todo el país. A esos consejos comunales, a esas comunas, a ese pueblo productor, a ese pueblo comunero hay que darle todo el apoyo, todo el respaldo, escucharlo bastante, escucharlo bien y trabajar con ellos. Bueno, Venezuela, ya van a ser las 7, ¿verdad? 6:59, a las puertas de las 7 de la tarde, hoy es 29 de julio, ya casi que se va julio, naguará, julio pasó volando, y nosotros aquí trabajando, con mucho amor, siempre, con una visión de país, una visión verdaderamente integradora de toda Venezuela. Venezuela, yo siempre les digo a ustedes, con amor por lo nuestro, siempre se podrá. Venezuela, sí se pueda. Siempre le pido al Dios poderoso creador que bendiga a nuestra patria y nos dé salud, nos dé vida, nos dé poder y energía para echar adelante a Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra patria. Venezuela, patria amada, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Buen día productivo. Muchas gracias.